Pues retomamos, continuamos con Rafa Pal y también con Luis Magán. Enseguida tomamos contacto con Gabriel Araujo para seguir abundando en la noticia que, en fin, ha sido protagonista durante toda la semana en este programa y son las múltiples denuncias que ha habido a consecuencia de este 9J. ¿Cómo has seguido toda esta información, Luis? El especialista es Rafa, yo creo, en ese sentido. Lo he seguido, pero muy, muy de lejos. La verdad es que no... Bueno, todo ha comenzado como unas anécdotas de que de repente en San Sebastián de los Reyes, en Málaga, en Sevilla... Junts, ¿no? Sí, de repente aparecen 100 votos de Junts en algún distrito de Madrid, por ejemplo, en Lavapiés, cosas muy extrañas que han votado más gente a Junts que incluso a Podemos. Entonces, bueno, la gente ha empezado a sospechar y muchos de esos votos, bueno, pues no se refrendan en las actas. Entonces, bueno, ahora nos vamos a enterar de lo que está ocurriendo a día de hoy, que es el día del escrutinio. Además, porque cualquier ciudadano, y a veces esto pues no lo sabemos, cualquier ciudadano podemos personarnos, nadie nos puede echar, es un acto público y en consecuencia no solamente podemos tomar anotaciones sino que también podemos grabar. Ahora, en esta batalla campal, como les decía, pues claro, es que de pronto parece ser, nos contará Gabriel Araujo, es que se han requisado hasta, se han intentado requisar hasta móviles. Miren, hay un sonido que yo les decía al inicio del programa, que ahí me dicen que esto es de cualquier república bananera y me lo creo. Mira, hay personas que están grabando con los móviles. Vamos a compartir con ustedes una de esas conversaciones en un centro durante el momento en el que se estaba haciendo el escrutinio y que, naturalmente, ciudadanos que querían saber y también de otras plataformas a las que hemos mencionado anteriormente. Pero, por favor, vamos a escucharlo. Es brutal. Anotaciones. Y si fuera preciso, ¿y por qué va a ser preciso? Porque lo consideramos. Ah, vale, claro. Que somos los que tenemos que decir. Porque lo consideran, pero no es lo que dice la ley, es lo que ustedes consideran. Ya estamos con las interpretaciones. Perdone porque lo he comunicado al presidente, pero no se lo he comunicado a usted. El Tribunal Superior de Justicia recuerda la obligación de las juntas electorales provinciales de abrir todos los sobres y de realizar por sí misma la suma. 172 de 2023 de Castilla. Está prohibido utilizar los medios del Ministerio a través de Indra para sumar los votos. La suma de votos debe hacerla la Junta Electoral por sí misma con sus propios medios. Normalmente se basan en datos de escrutinio provisional de Indra, del Ministerio a través de Indra dándolos por válido y sin sumar nada. Eso es delito. Les recuerdo, por favor, a todos los que están presentes que eso es delito. Entonces... Sí, lo primero que hay que hacer es cumplir la ley, magistrada, jueza o lo que sea, cumplir la ley, que para eso estamos aquí. Estamos aquí, lo estamos pidiendo, señora, lo estamos pidiendo. Es que la ley no la quiere cumplir nadie. Yo no entiendo nada. También yo. Pero ustedes están cobrando, nosotros somos ciudadanos que estamos voluntariamente porque queremos que se cumpla la ley. Usted está en su obligación y está cobrando un sueldo público que pagamos todos los españoles para que realicen hoy esta función. Entonces, por favor, si hay un acuerdo de la Junta Electoral Central del 23 de julio del 2023 que están diciendo que es delito si no se suma todos los datos, que es delito si se utilizan los medios de Indra, y ahí tenemos un señor que es personal de Indra, les recuerdo, yo simplemente les estoy recordando, porque nosotros íbamos a denunciar y me gustaría, y repito, que el PP y Vox se uniesen. Aquí está Escaños en Blanco, que también le pido que se sumen. Vale, yo les estoy recordando. Numerosos enfrentamientos de los apoderados de Justicia Europea, SALF y Falange contra los funcionarios electorales que no quieren que se grabe el escrutinio. Hasta han llamado a la policía, insisto, para que les requisen el móvil. Esto es absolutamente ilegal. Nadie puede requisarnos el móvil ni obligarnos a borrar ningún vídeo o foto de nuestro móvil. Solo se puede por orden judicial. Todos los ciudadanos podemos grabar cualquier acto público según el artículo 8 de la vigente Ley Orgánica 1/1982 del 5 de mayo. El funcionario electoral o policial que nos impida grabar un acto público está cometiendo delito de prevaricación y de abuso de autoridad. Esto huele mal, señores.
Bueno, es la caja de Pandora. Esto que estamos comentando ahora, como se entere un 20% de la ciudadanía, vamos a tener un cambio en las próximas elecciones porque, sinceramente, muchos dudamos de los resultados, sobre todo con el voto por correo y de lo que pueda hacer Indra con ese recuento provisional que al final se da como válido. Y bueno, lo que estás comentando, lo que va a comentar ahora Gabriela Araújo, seguramente con muchos más datos de lo ocurrido en el día de hoy, es la verificación de que no se cumple la ley electoral y que no se realiza el escrutinio. Porque el escrutinio es la suma de las actas. Si no se suman las actas, el resultado de las actas me refiero, es que no ha habido escrutinio. Se ha dado por válido un escrutinio provisional, que es el que envían desde sus tabletas, de sus dispositivos electrónicos, los apoderados de Indra durante el día de las elecciones. Y nuestro colaborador Rafa Pal sabe muy bien de lo que habla, no solamente porque es un hombre perfectamente informado en todo momento, especialmente cuando participa lógicamente en medios de comunicación, sino que además él podríamos decir que es miembro fundador de la plataforma Transparencia Elecciones Transparentes. Elecciones Transparentes. Una labor de hormiguitas durante 6 años y ahora por fin esto ve la luz y yo estoy muy satisfecho, muy contento de que la gente se entere de que el meollo, el centro de la democracia es una estafa, no se realiza el escrutinio general. Albise está denunciando irregularidades, delitos electorales. Esto va a traer cola porque hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, si mal no recuerdo, del año pasado, de junio del año pasado, en la que decía expresamente que se tenían que abrir los sobres y contarse las actas. Y en lo que ha sucedido hoy, los numerosos audios que están circulando por Telegram sobre todo, se conoce que los jueces, que son los que dirigen cada una de las juntas provinciales, se están negando a que se realice correctamente el escrutinio general, con lo cual ellos mismos están vulnerando la ley. Con lo cual, las demandas que seguramente el partido de Albise y Justicia Europea, que no olvidemos que lo dirige un abogado, pues se van a elevar unas demandas que, desde luego, son unas bombas de relojería. Pues si les parece, la familia Sánchez, solamente les falta la familia y uno más. Anda que no están dando juego. Mire, el PSOE maniobra ya para frenar la comisión sobre el trato de favor de la complutense a Begoña Gómez. Así lo ha defendido este viernes la secretaria de organización del PSOE en Madrid. Después de la mesa de la asamblea haya dado luz verde a la creación de la comisión de investigación sobre la Universidad Complutense de Madrid y Begoña Gómez. Bueno, pues Bernardo esgrime que esta comisión incumple el artículo 75 en el que se especifica que la temática de cualquier comisión de investigación en la Cámara Regional podrá ser cualquier asunto de interés público dentro del ámbito de las competencias de la Comunidad de Madrid. La dirigente socialista asegura que en este caso se exceden las competencias de la comunidad autónoma al entrar en el territorio de la autonomía universitaria. Oiga, ¿esto es una broma o...? Luis. Bueno, no creo que sea una broma. Creo que es una actitud más de lo que está sucediendo en este país y que está confundiendo mucho a la ciudadanía. Yo lo que quiero recordar con este tema, pero con todos los que estamos tratando esta noche, es que este gobierno tiene 120 diputados. O sea, perdón, el gobierno tiene 140, bueno, tiene todos sus socios y tal, pero me refiero, el partido central de este gobierno tenía 121, se le ha ido uno al grupo mixto, tiene 120 diputados y está ocasionando un trastorno a las instituciones de un nivel absolutamente formidable, como los que estás comentando tú en estos momentos, como los que hemos comentado y como los que seguiremos comentando a lo largo de esta hora. Lo que quiero decir con ello es que, por favor, toda la ciudadanía, lo hemos demostrado en estas últimas elecciones, que ha vuelto a salir derrotado el partido del gobierno, o sea, el Partido Socialista ha vuelto a salir derrotado en estas elecciones al Parlamento Europeo, seamos conscientes de la importancia de nuestro voto, al margen de que haya dudas sobre el resultado electoral y al margen de que se pueda poner en solfa en algunos momentos los recuentos. Pero es determinante la actitud de responsabilidad individual de
cada uno de los ciudadanos españoles. Y aunque hemos avanzado a nuestros telespectadores, en fin, el derecho que tenemos todos los ciudadanos, el artículo además que nos da derecho a personarnos ante una situación como la de hoy, el escrutinio, para poder con nuestro móvil, con nuestras cámaras, con lo que nos dé la gana, pues poner luz y taquígrafo a pesar de que hay una verdadera batalla campal. Ahora sí está con nosotros Gabriel Araujo. Hola, muy buenas, ¿qué tal, María José? Gabriel, te quedas con la chicha, porque de la otra parte comentar a nuestros telespectadores que, bueno, gracias a ti y a otras personas sabemos, ¿no?, que podemos intervenir y que además no nos tenemos que dejar amedrantar si nos quieren quitar el móvil o quieren que borremos cualquier fotografía o cualquier vídeo de ninguna de las maneras. Y ojo, porque los funcionarios que nos lo impidan están cometiendo un delito. Pero cuéntanos qué está ocurriendo a lo largo del día de hoy, después de la semana que en este programa se ha vivido contigo, además, informando a los telespectadores sobre, en fin, lo que bien podríamos ya llamar un presunto pucherazo en toda regla, vamos. Bueno, llámesele como se le llame, realmente ahora la ciudadanía se ha dado cuenta que el sistema electoral español necesita de una revisión, que es lo que nosotros estamos denunciando desde el minuto uno con estas irregularidades. Entonces, al margen de que haya habido intención o no de cometer esos errores, que eso es otro debate y es perfectamente plausible plantear ese debate, ciertamente es inadmisible que no se pueda acceder a unos datos provisionales reales y creíbles, ¿no? Y esto nos cuesta muchísimo dinero. Es que el sistema electoral español cuesta mucho dinero al contribuyente. Recordemos que el contrato marco de Indra son 36 millones de euros y cada elección cuesta al pueblo español 11 millones de euros. Ha costado 11 millones lo del domingo, lo de transmitir mal o con errores esos datos, ¿no? Es mucho dinero y realmente creo que nos merecemos un sistema electoral español serio y profesional en el cual podamos confiar, ¿no? Y de esos 11 millones, porque la parte económica, la verdad es que es lo de menos en estos momentos, pero abundemos. Indra se lleva 11 millones. Cualquier empresa tiene ingresos y gastos, ¿verdad? ¿A cuánto le sale a Indra en el apartado de gastos de esos 11 millones? Porque hasta donde yo sé, su personal son funcionarios del Estado. Exactamente. Es decir, bueno, no los paga. Ay, qué lástima. Qué lástima, estaba yo haciendo esa pregunta. Vamos a ver si podemos recuperar, por favor, a Gabriel Araujo. Es que, oye, chicos, es que es tremendo. Son 11 millones, ya me pueden contar ustedes, pero claro, en el debe y en el haber, en la cuenta de ingresos y de gastos, es que, claro, en Indra cobran 11 millones, pero es que encima el personal lo pagamos nosotros, porque es personal. El problema aquí es que ese software no se puede auditar, que es una de las cosas que venimos denunciando desde hace tiempo. Solo tiene acceso Indra a ese software. Entonces, puede haber una entrada de un tercer agente y manipular los datos, porque tiene puertas de acceso. Hemos recuperado a nuestro querido Araujo. Nos habíamos quedado ahí, que yo estaba haciendo las cuentas y digo, menuda bicoca. El Estado le paga 11 millones y luego el Estado le pone el personal para que haga el trabajo. ¿Esto es así? Claro, y además, como decía, cuesta mucho dinero el sistema electoral. Cada funcionario, que no son funcionarios del Estado, cuidado, que otra de las cosas sorprendentes del domingo, cuando yo estaba en esa mesa electoral con el representante de la Administración, él me dice que ni siquiera era funcionario, es ciudadanos particulares que son amigos de un funcionario. Entonces, este, por ejemplo, era hermano de un policía. Al policía le dijeron, oye, tú tienes a tres personas para llevar a las mesas electorales para subir los datos a Indra. Sí, pues tengo a mi hermano, tengo a otro y tal, pues así. Se le paga 250 euros a cada uno, multiplicar ese dinero por las 58.000 mesas. O sea, que es una cantidad muy significativa, ¿no? Y aparte, bueno, no se está haciendo bien. Entonces, a ver, María José, yo lanzo esto porque nos hemos habituado a hablar de millones como si nada, pero realmente es un dineral, ¿eh? Ya lo creo. Y como digo,
es un dineral, y luego si se hace mal, o sea, nos cuesta mucho dinero, y encima que se haga mal, pues realmente es un agravio que tenemos que poner un poco de orden y de disciplina en esta cuestión. Con respecto a la excusa peregrina de decir que es un error porque los votos a Junts es que estaban del lado del PSOE y por eso se han asignado esos votos, pues yo me pregunto por qué ha ocurrido el error solamente con ese partido, porque un error necesita de una cierta aleatoriedad, ¿no? Y en este caso no, ha ocurrido únicamente con Junts y no ha ocurrido errores con los otros partidos que también están adyacentes, también están todos una lista uno de al lado de otro y sin embargo no hubo error, ¿no? Y además, otra interrogante que aporto al debate es si realmente Ciudadanos no son capaces de rellenar unos datos en un renglón, que es un trabajo que podría hacer perfectamente un niño de cuarto de primaria, perfectamente, ¿cómo es posible que adultos no puedan hacer ese trabajo? Y además que se le haya pasado el error como mínimo a tres adultos, porque recordemos que cada mesa, en caso que no haya apoderado representante de partidos políticos, por lo menos hay un presidente y dos vocales. O sea, ¿cómo es posible que a tres personas, si ya vemos que cuatro ojos ven más que dos, seis ojos no son capaces ni siquiera de ver ese error, ¿no? Y las actas que hemos visto, esos errores, estaban firmadas por los representantes de los partidos políticos. Yo he visto seis actas firmadas por seis personas y con esos datos erróneos. Así que realmente el escenario es muy preocupante, que a seis personas, o sea, a 12 ojos, se le haya pasado estos errores. Realmente esto explica que realmente todo el tema electoral es un cachondeo, ahí es un trámite rápido que hay que pasarlo y punto pelota, no se toma con la seriedad necesaria y yo creo que, como digo, hay que hacer una revisión profunda del sistema electoral español, ¿no? Y recordamos ese enfrentamiento con el que casi abríamos el programa, seguramente porque, como dice Araújo, los ciudadanos hemos tomado conciencia de que somos una parte activa y, claro, de pronto pues nos encontramos a funcionarios que quieren echarnos en alto. Volvemos a decir por activa y por pasiva que de ninguna de las maneras, no sé si tienes alguna última hora o si estos conflictos que, en fin, han sido violentos a lo largo del día, no sé si tienes una última hora o, bueno, se ha quedado en las noticias con las que hemos comentado nuestros oyentes, que no son poca cosa, ha habido momentos de mucha violencia. Exactamente, tenemos muchas pruebas, María José. De hecho, bueno, tengo muchísimos audios, muchísimos vídeos de situaciones realmente lamentables entre apoderados y autoridades electorales, que eso realmente no tendría por qué escenificarse, ¿verdad? Determinados apoderados, lo de los partidos de siempre, esos están callados, han adoptado esto como si fuera normal, y con ellos no se puede contar para transparencia electoral. Pero estas nuevas candidaturas alternativas, específicamente la de Sacabó la Fiesta y Justicia Europa, que ha estado muy activo hoy, muy activa porque, claro, su líder es abogado y demás, entonces pues han estado muy activos con el tema de los recursos, formulando esas protestas, esas reclamaciones. Y también, por otro lado, Falange se ha sumado también a estas protestas. En el caso de Madrid, esas tres candidaturas, esos tres apoderados se han aunado y han protestado en masa contra la Junta Electoral Provincial de Madrid, que llamó a la policía para que les requisaran los móviles. Esto realmente es inaudito. Nunca lo hemos oído jamás que se hubiera requisado los móviles, a los dispositivos móviles, a los apoderados. A los apoderados también se les ha mantenido apartados. En fin, ha habido una serie de actitudes realmente preocupantes. En Cádiz, tengo que decirte, María José, y tengo el vídeo y no me lo podía creer, en Cádiz echaron a los apoderados de la sala y la cerraron con llave. ¿Qué dices? La cerraron con llave. Esto yo tengo el vídeo, ¿eh? ¿Lo puedes compartir? Sí, lo compartimos. Han cerrado con llave la audiencia provincial de Cádiz y han procedido a hacer el escrutinio con la sala cerrada con llave, ¿no? Anteriormente hemos tenido la oportunidad de escuchar los audios, que además era un sonido perfecto, con un rifirrafe tremendo, con una cierta chulería por parte también de los funcionarios y desde luego la actividad que han tenido estas plataformas mencionadas a lo largo de todo el día de hoy. Pero este vídeo que va a compartir con nosotros Araújo es que es tremendo, oiga, o sea, pero esto es delito.
Claro, es que quieren hacer este procedimiento que es secreto, es que nunca se ha abordado este proceso con garantías y con transparencia, ¿no? Es lo que queremos. Si no pasa nada, si se hace todo bien, ¿por qué hay que ocultarlo? Esa es la pregunta. ¿Qué problema hay con que lo gramen? Si no pasa nada, si todo el mundo hace su trabajo bien y perfectamente la ley, yo no tengo ningún problema en que me graben si yo hago mi trabajo bien, ¿verdad? Totalmente. Esta es la cuestión. ¿Qué problema hay? Cuando se tiene miedo, vamos a ver ese vídeo. No lo he compartido todavía, pero te lo voy a compartir. Perdón. No lo he compartido porque me acaba de llegar. Vale. No te preocupes. A los compañeros de realización. Estupendo. Inmediatamente. Vamos a intentarlo. Gracias, María José. Muchísimas gracias, querido. Un saludo. Hasta pronto. A mí me parece muy interesante este tipo. Tenemos que ser muy cuidadosos en las denuncias que se hagan y que estén sostenidas por sospechas reales. En estas elecciones europeas se han presentado 34 candidaturas, 34 partidos. La Junta Central desestimó la participación de cinco otros partidos. De esos 34 partidos, salvo el que tú estás diciendo, Rafa, de Albise y no sé si alguno más, nadie ha puesto en duda la sospecha de la actuación de Indre y el recuento. Europea también. Bueno, tres de 34. Es decir, hay otros partidos también, tanto de todo el espectro político, tanto de la derecha como de la izquierda como del centro, que no lo han puesto en duda. Y luego, recordar a nuestros oyentes una cosa interesante, desde mi punto de vista. La SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones, tiene el 25% de Indra. Indra no es una sociedad, o sea, no es una empresa estatal, sino tiene una cuarta parte de su sociedad y es una empresa que tiene mucho prestigio internacional. Todos los focos, todas las circunstancias que remitan la más mínima sospecha de encubrimiento, de mala, del mal conteo, de esas cosas, no solamente hay que denunciarlo, sino hay que llevarlo a las autoridades, es decir, o a la justicia o al, ¿cómo se llama? El este central de la Junta Electoral Central. Pero mientras que no sea así, no podemos manchar digamos un poco los miles de ciudadanos que han participado como miembros de los de las mesas electorales, más todos los interventores de todos los partidos. Vuelvo a repetir, 34 partidos que son los que se han presentado a las elecciones europeas. Bueno, pues yo, con todo el respeto, Luis, te digo, si no se ha hecho nada mal, ¿por qué lo ocultan? Exacto. ¿Pero ocultan ¿Por qué lo hacen secreto? ¿Lo has escuchado? Claro. No quieren que se grabe. Ha dado un ejemplo. No, ha ocurrido. Yo he estado. Llevamos 6 años denunciando esto. No se cuentan las actas y no se permite que sea un acto público. Vamos a decirlo claramente. El acto del escrutinio general en España es un acto que... secreto. No es pero público. Pero es un acto público. Y debería ser público. Es un acto público. Y ese público. Es el tema fundamental. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué no dejas que lo graben? Pues la excusa que están dando es por la privacidad de los funcionarios. Perdona, si es un acto público, ¿cómo va a pedir un árbitro de un partido de fútbol que no se le saque la tele? Pues dedícate a otra cosa. Pero si estás haciendo un acto público, se te tiene que grabar. O se te puede grabar. Pero y además, ¿y si, es no, que, pues... si recogiéramos, además la hemeroteca está ahí, si recogiéramos todas las noticias que se han dado solo en este programa y desde luego en muchísimos otros medios, por supuesto, y en otros programas sobre las irregularidades del 9J, que además algunas son para tirarse al suelo de la risa, es decir, oiga, así que hay un bastión de Junts en una zona de chulapos madrileños, estoy hablando por hablar, o de pronto en la zona del tubo de Zaragoza, entre los cabaretes, aparece que, en fin, Junts se ha tenido el 75%. Insisto, hablo por hablar. Vamos a ver este vídeo que generosamente ha compartido con nosotros Gabriel Araujo. Todos los de la mesa nos han dejado a todos afuera, apoderados y todo, y han cerrado la puerta con llave, como podéis comprobar. Estamos fuera. Ciudadanos,
los apoderados, las personas que no les quieren dejan asistir a un acto público que es la fiesta de la democracia, verdaderamente, aquí es cuando se cuentan los votos. Y sin embargo, bueno, hemos visto el rifirrafe, ¿verdad?, al inicio de este bloque con ese sonido, con ese audio, en fin, que nos hemos quedado un poco espantados y ahora de pronto es tremendo. Una persona acaba de mandarle a Araújo este vídeo porque no solamente no les han dejado estar, sino que han cerrado y han cerrado con llave. Y claro, yo supongo que todo esto... ¿Pero Vox no lo ha denunciado? ¿No lo ha denunciado, cree Europa? ¿No lo ha denunciado el Partido Popular? Te respondo a esa pregunta. Buxadé ha hecho unas declaraciones, digamos un tutorial de cómo se debe hacer el escrutinio, entre otras cosas porque viene siendo presionado por esa asociación de elecciones transparentes de la que yo formé parte, pero nunca se ha querido meter de lleno en el tema y ahora con la presión... Pues evidentemente porque no quiere colocarse, digamos, en el filo de la navaja. Porque evidentemente lo que discutir que se hace bien el escrutinio ya te coloca al margen de la ilegalización. O sea, que no reconoces que la democracia, o sea, el meollo de la democracia. Entonces, Buxadé, yo le he visto un vídeo en Twitter en el cual estaba reclamando que se contaran bien las actas, creo que, no sé si ha sido en Tarragona o en Huelva. Pero, bueno, de acuerdo a lo que está contando la gente allí, no se está sumando mayoritariamente a esa tendencia de exigir que se cuenten las actas. Seguiremos informando porque les aseguro que si les interesa el tema, que si esto les huele mal, sigan el camino del mundo al rojo porque menuda semana les esperan, créanme. Va a ser tremendo porque esto, como decía Rafa Pal, esto va a traer cola, esto es de enorme gravedad. Y seguimos con Begoña Gómez, con Sánchez y familia. Si iniciábamos este bloque diciendo que el PSOE maniobra para frenar la comisión sobre el trato de favor de la Complutense a Begoña Gómez, miren ustedes, es que tengo algunas cosas que contar. Una que... directamente que las escrituras de la empresa de Begoña Gómez atestiguan el plan de hacer negocios que ella niega. Miren, las escrituras de Transforma SL, TSCESL, la sociedad que ha creado Begoña Gómez, muestra que se trata de una empresa que persigue hacer negocio y prevé la distribución de beneficios que trae el pago de impuestos que darán a su libre disposición. Así lo atestigua la nota simple informativa a la que ha accedido Vox Populi en el registro mercantil, una información que solo puede consultarse de forma presencial y que desmiente las cartas de rectificación de Gómez que Gómez ha mandado a todos los medios. Pues sí, bueno, pues estamos en la misma línea que en las semanas precedentes, con esa sospecha generalizada de que Begoña Gómez ha estado utilizando pues su cercanía al presidente del gobierno para avalar pues sus negocios particulares. Y bueno, es una semana tras otra. Llevamos diciendo hace semanas, María José, que cuándo va a acabar esto. Y siempre aparece luego un software, unas cartas de recomendación, siempre aparece algo más. Yo puedo echar más leña al fuego, señoras y señores. Miren, casualidades de la vida, Freud decía que no existe la casualidad, sino la causalidad. Miren, el empresario venezolano que alberga a Begoña Gómez colaboró, fíjense lo que son las cosas, con Javier Hidalgo y con la OMT, que les recuerdo que es la Organización Mundial de Turismo, que además, como bien les hemos contado en este programa, pues Sánchez pues les cedió el espacio durante 75 años, en fin, prebendas que una piensa que lo hace por algo bien. Pues seguir ha podido comprobar Vox Populi, la firma de capital venezolano, fue uno de los partners de Guacalúa, filial de Globalia, de la que era CEO Javier Hidalgo, en la organización de competición de startup de turismos de la OMT. Tras la pandemia, de las 11 empresas que figuran como colaboradoras de estos premios otorgados en 2021, una es la del empresario Capriles, según figura en el comunicado oficial de la OMT.
las startups que ganaron aquella edición tuvieron ocasión de mantener conversaciones con todos los socios de la OMT que colaboran en la competición, una oportunidad que abre una vía a la ejecución de posibles proyectos pilotos susceptibles de generar un cambio real y un establecimiento, bla, 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 bla. Pero aquí tenemos nuevamente el triángulo. El triángulo perfecto. Y si fuera poco, la imagen de la UCO que acorrala a Barrabás, su consultora, disparó sus contratos públicos, ojo, durante su relación con Begoña. La UCO señala con claridad a Innova Next, una consultora de Carlos Barrabés, el hombre al que benefició Begoña Gómez con sus cartas de recomendación para concursos públicos. ¿Recuerdan, verdad? Un gráfico elaborado por la UCO ha sido decisivo para describir la explosión de contratos en los años claves de la relación entre el amigo de Begoña y la mujer del presidente. Se trata del gráfico que publica un diario Libertad Digital y que refleja un auge en un año de 141 veces la obtención del importe por los contratos públicos. Bueno, el magistrado, el juez Peinado tiene mucho que investigar en este caso y lo está haciendo, lo debe estar haciendo muy bien. Está, si no me equivoco mal, la última noticia que nos dieron poco antes de las elecciones del pasado domingo fue que estaba imputada esta mujer, ¿no? Consecuentemente, el desarrollo de toda la investigación que está llevando adelante, a pesar de todos los inconvenientes que está intentando mostrar su marido y sobre todo las cartas de amor que públicamente está regalando a toda la ciudadanía española, yo creo que llegará a buen puerto, entre otras cosas por la investigación, no solamente del juez que lleva este caso, sino bueno, de este caso y también del caso del hermano del presidente, otro caso en paralelo de la familia, digamos, sino también de los medios de comunicación que siguen con determinación la investigación de todo un proceso que lleva a, por lo menos, a conferir la sospecha de que se aprovecha evidentemente de su cercanía con el presidente de gobierno para ejercer y para ayudar a sus entornos. No sabemos hasta qué punto, hasta qué nivel, pero lo vamos a ver. Afortunadamente, lo que estábamos reclamando desde el principio del programa, que es la consistencia de las instituciones y sobre todo la fortaleza de los juzgados y de nuestros jueces, vamos a ver si realmente sostiene el juez Peinado. No solamente la presión del gobierno, sino la presión de muchos medios de comunicación que le están poniendo en una diana permanente, que es absolutamente sorprendente. Miren, Begoña Gómez se vio con el rector de la Universidad Rey, Juan Carlos, justo antes de amañar el contrato de Barrabés. Miren, coincidieron Begoña Gómez y el rector de la Universidad Rey Juan Carlos el 17 de marzo del 2022 en el Club Financiero Génova de Madrid. El encuentro sirvió de impulso para el acercamiento del rector al empresario Juan Carlos Barrabés. El socio de Begoña Gómez logró meses después un convenio con la Universidad madrileña que fue clave para hacerse con un contrato de 4 millones de euros, del cual ya le hemos hablado en este programa durante la semana. Como ha contado en exclusiva The Objective, la Universidad Rey Juan Carlos diseñó un curso a medida del empresario. Gracias a ese ciclo formativo, logró ser la única empresa con capacidad de ganar un contrato público millonario que se convocó posteriormente. Bueno, son tantas las veces que se está nombrando a Barrabés, es tal la relación que ha tenido a lo largo de estos pocos años, por otra parte, con Begoña Gómez, que a mí ya lo que me viene a la cabeza es que este hombre es una especie de testaferro de los negocios de la familia Sánchez, o sea, porque no es una cosa, sino que aparece por todas partes, entonces parece como que cuando Begoña Gómez pretende, bueno, pues hacerse con, bueno, ha pretendido, evidentemente, engrandecer su currículum o su actuación como empresario y convertirle en una especie de, bueno, de gurú, para después, por lo que parece, que sea la persona que dirige esos negocios
cercanos a la familia del presidente. Eso es a mí lo que me parece, ¿no? Digamos que la figura de Barrabés, yo creo que hay que analizarla ya en profundidad, porque no es una pieza aparte, ¿verdad? Sí. En una pieza aparte, la semana que viene tendrán cumplida cuenta, como siempre, sobre más noticias sobre Begoña Gómez, que saldrán y más situaciones, cuando menos curiosas, que van a tener lugar la próxima semana, pero vamos con otra familia. En este caso es la de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Resulta que el novio se ha enfadado, bueno, que ha denunciado al Ayuntamiento de Madrid por la filtración del expediente de las obras de su piso. Ahora les voy a dar más datos, pero resulta que el alcalde pues dice que sí, que efectivamente algo ha pasado. Vamos a escucharlo. No está el vídeo. Bien, pues entonces vamos a verlo ahora. Nosotros no tenemos constancia de que haya denuncia por ahora, se nos haya notificado de la Agencia Española de Protección de Datos. Es cierto que se ha presentado un escrito en la Junta Municipal de Chamberí, en primer lugar, respetar desde luego el derecho que asiste a esta persona para hacer la reclamación que considere conveniente a sus derechos. En segundo lugar, parece obvio que se ha producido una filtración de datos que no deberían ser públicos y que estaban en bases de datos del Ayuntamiento de Madrid. Y eso, nosotros somos los primeros interesados en esclarecer quién ha accedido indebidamente a las bases de datos del Ayuntamiento de Madrid y ha hecho un uso espurio y posiblemente ilegal de datos confidenciales que afectaban a esta persona. Por tanto, nosotros mostramos nuestra predisposición total y absoluta a colaborar en las investigaciones que se puedan abrir por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, porque somos los primeros interesados en que efectivamente cualquier filtración de datos confidenciales que se haya hecho mediante un acceso a base de datos que no está autorizado con esa finalidad tenga el castigo legal y jurídico que corresponda. Y por tanto, desde el Ayuntamiento de Madrid lo que decimos es que, sin prejuzgar los hechos, parece obvio que se ha producido el uso indebido de información que está en bases de datos del Ayuntamiento. Habrá que ver quién ha accedido, con qué finalidad ha accedido, todo ello en el marco de lo que pueda establecer la Agencia Española de Protección de Datos. Y, eso sí, permítame introducir una diferencia importante con la filtración de la Fiscalía General del Estado, que aquí no hay nadie del equipo de gobierno que haya dado una orden ilegal, como sí se ha producido en la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué digo que es ilegal? Porque cuando la fiscal jefe de Madrid dice abiertamente que no quiso asumir esa orden, que la... En fin, irregularidades. Bueno, aquí vemos un patrón, perdona Luis, nos damos cuenta de que aquello que es lícito se prohíbe. Hablando del escrutinio general, aquello que es público se hace privado, uh-huh, y aquello que es privado se hace público. Uh-huh. Se están haciendo las cosas, sí, sí, completamente al revés. O sea, sí, se vulnera la privacidad de una persona por el hecho de ser el novio de la presidenta de la Comunidad Madrileña, y en el caso del escrutinio, que es algo público, lo vuelven privado. O sea, es todo al revés. Sí, sí, la verdad. Es que has puesto un ejemplo muy, muy, muy interesante, muy inteligente por tu parte. En el caso del ayuntamiento hay muchas, hay muchas grietas en las informaciones. En una administración hay muchos funcionarios, hay muchos partidos políticos que están en la oposición, hay muchos intereses y hay muchos medios de comunicación que están detrás de informaciones de estas características. A mí me parece que hay una clarísima diferencia entre lo que ha hecho García Ortiz, que ha sido el que ha ordenado el que se haga público, digamos, la situación del novio de Isabel Díaz Ayuso, y en el caso del alcalde, que ve que ha habido una quiebra de los de la seguridad que tenemos que tener todos, porque todos estamos protegidos por la ley. Y las amenazas que hace este gobierno acerca, supuestas amenazas que hace este gobierno chantajista, de que va a llevar a la hacienda pública aquellas empresas que apoyen medios de comunicación de no sé qué, o a jueces, como hacen los medios de comunicación afines a este gobierno. Hombre, no lo dicen, no lo dicen. Lo sugieren. No lo dicen explícitamente, pero sotto voce está ahí. Lo sugieren. Pero claro, no lo dicen explícitamente, claro que con la impunidad que actúan, el día menos pensado, lo mismo lo sueltan. Se marcha el presidente a la tele con la voz de su amo y de pronto nos dice, pues les mandaré a los inspectores de Hacienda. Eso es, en este país ha sucedido, no de una manera
contrastada, es decir, no hemos podido, pero ha sucedido en momentos claves de este país, en situaciones. Con decir, el murciélago. Con la prensa del corazón fue perseguida en un momento determinado cuando teníamos aquí un ministro socialista que se enamoró de una mujer muy conocida en el mundo del corazón y tal, y los medios de comunicación que seguían este amor, que en un primer momento. Borrell y Preisler. Exactamente, que fue en este momento oculto y esas cosas. Boyer, y que era bastante, no Borrell. Boyer, por favor, ministro a la sazón en aquella época, ministro de Economía. De Economía. Sí. Y le siguieron a los medios de comunicación y a aquellos periodistas denostadamente llamados paparachis, en aquella época que la prensa Corazón era una prensa que vendía cientos de miles de ejemplares todos los miércoles, los persiguieron. Entonces hay una cierta tradición. Les voy a hablar en este momento de sus intestinos, porque son mucho más importantes de lo que ustedes pueden imaginar. Miren, ustedes saben que en el intestino se alojan una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas, y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbiolin Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aportan más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y así estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Simbiolin Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural o directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000. Simbiolin Megaflora, de Mundo Natural. Regresamos enseguida, tenemos un tercer bloque de aquellos que impresionan. Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad, con el mundo al rojo. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.